¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Cuando la actualización 4.9 de Skullgirls Mobile llegó aproximadamente en octubre del 2022, nos trajo una de las mejores funciones para nuestros luchadores. Así es, estoy hablando de las habilidades prestigio. Cada luchador dentro de Skullgirls Mobile tendrá una habilidad prestigio única, la cual será la misma para todas sus variantes, desde bronce hasta diamante. Y la forma de poder conseguir o desbloquear esta habilidad prestigio es potenciando una variante con todas las copias que tengas de la misma variante. Es decir, que los desarrolladores lo que hicieron fue darnos por fin un buen uso a todas las variantes duplicadas que teníamos. Y podemos notar que nuestra variante ya tiene prestigio porque en el marco del personaje le salen dos palmas que rodean el aro del elemento. Pero de los 17 prestigios que contamos actualmente en Skullgirls Mobile, ¿cuáles son los mejores o los que más se destacan? Bueno, eso lo veremos el día de hoy. Estaremos viendo los que considero los 7 mejores prestigios o los que más se destacan de todos los que hay en este momento, siendo desde el prestigio que puede que se destaque un poco hasta el mejor prestigio. Para esto tomé en cuenta el prestigio como si estuviera en nivel 100 para todos, para que se vea la capacidad de poder de cada prestigio. Cabe aclarar que no solamente estos 7 prestigios son buenos, hay unos que también son muy buenos pero se quedaron afuera de este top, porque también estuve considerando qué tan fácil es activarlo y qué tan fácil es poder usarlo dentro del combate. Así que si tú tienes alguna opinión de algún prestigio que no sale en este video, te invito a dejarlo abajo en los comentarios. Y bueno banda, acompáñenme a conocer los mejores prestigios dentro de Skullgirls Mobile. Y empezando este top, tenemos el prestigio de Annie. Esta habilidad de prestigio llamada Explosión Estelar al nivel 100 nos dice lo siguiente. Annie recarga esta habilidad al usar el medidor de poder estrella. El ritmo de recarga es de 2% por cada 1% del medidor de poder estrella gastado, es decir, que con el 50% de nuestro medidor de poder estrella que ya hayamos ocupado, estaremos cargando este prestigio. El efecto que este da al activarse es que el poder estrella de Annie inflige un 120% extra de daño adicional. A continuación les mostraré unos videos para que vean la diferencia del daño que hacemos con el poder estrella cuando tenemos activado el prestigio y cuando no lo tenemos activado. Sin duda este prestigio es muy bueno, ya que tener un 120% extra de daño cada vez que activamos el poder estrella es increíble. Lo malo de este prestigio es que realmente solo le sacan más utilidad las Annies ofensivas, ya que las Annies defensivas, a pesar de que sí le serviría dar golpes con el poder estrella activado más fuertes, pues realmente ese no es su rol es defensivo. Así que este prestigio le va mejor a variantes ofensivas como Marcada por el Fuego, Guerrera Lunar, Brillo de Estrellas y Heroína del Tiempo. Aunque con Heroína del Tiempo hay una excepción y hay que tener cuidado, ya que ella tiene como un cierto bug que si llegamos a activar su segunda habilidad del Poder Estrella Infinito antes de que podamos activar nuestro prestigio, ya no podremos activarlo en la batalla. Así que con esta variante hay que tener mucho cuidado, recuerden primero activar el prestigio y luego activar la segunda habilidad. Y otro punto negativo que le veo a este prestigio es que realmente puede ser un poco tedioso cargarlo, ya que cargar nuestro medidor de poder estrella a veces es un poco lento. En conclusión, este prestigio es muy bueno, pero realmente le sacan mejor uso las variantes ofensivas que defensivas de Annie. Puesto número 7, el prestigio de Annie. Y en sexto lugar, tenemos la habilidad prestigio de Cerebela. Su habilidad más dura será la caída al nivel 100, nos dice lo siguiente. Cerebela recarga esta habilidad cada vez que lanza al oponente o es lanzada por él. El ritmo de recarga, es decir, cómo lo va a estar recargando, es un 20% por lanzamiento. Es decir, que con 5 lanzamientos estaremos llenando el medidor de prestigio. El efecto al activar este prestigio es que los lanzamientos de Cerebela infligen un daño adicional por valor del 100% del porcentaje de salud restante del oponente. ¿Qué quiere decir este prestigio? Nos quiere decir que si hacemos un lanzamiento con el prestigio ya activado y digamos que el oponente todavía mantiene su 100% de vida, el lanzamiento que le estamos efectuando tendrá un 100% extra de daño. Y esto podemos notarlo en el video. Si notan, Elisa tiene el 100% de vida y al momento de hacer un lanzamiento estamos haciendo un daño de 70.000. Si le hacemos un lanzamiento con 85% de vida, estaremos haciéndole un daño de 65.000 y por último, con 71% de vida, le estaremos haciendo un daño de 60.000. Se queda en este puesto porque, a pesar de ser un buen prestigio, el daño extra que estamos ganando gracias a este cada vez es mínimo si le vamos bajando más vida al oponente. Pero la ventaja que tenemos de este prestigio es que Cerebela dentro de su roster de movimientos y blockbusters tiene bastantes que hacen agarres y esto nos ayuda a cargar más rápido el prestigio. Y realmente es muy fácil activar el prestigio de Cerebela ya que hacer 5 agarres es súper fácil. En conclusión, es un buen prestigio, fácil de cargar y los primeros lanzamientos que demos con el prestigio activado serán mortales. Puesto número 6, el prestigio de Cerebela.
Y en quinto lugar, tenemos el prestigio más recientemente agregado al móvil, ya que llegó con una de las nuevas variantes. Así es, estoy hablando del prestigio de Black Dahlia. Este prestigio, llamado Rigor Mortal, nos dice lo siguiente. Black Dahlia va a estar cargando este prestigio cada vez que dispara. El ritmo de carga va a ser un 17% por disparo realizado, es decir, que lo cargaremos si disparamos todas las balas, las 6 balas dentro del casquillo de nuestra arma. Y el efecto al activarse es que Black Dahlia infligirá marca mortal y obtendrá infalible durante 15 segundos al recargar. Al leer esta habilidad de prestigio, muchos podrán decir que es muy básico y muy simple, pero créanme cuando les digo que este prestigio es de los mejores por una simple pero poderosa razón, llamada infalible. Para los que no sepan, Infalible fue el último modificador positivo agregado a Skullgirls Mobile y es de los mejores, ya que lo que hace es que mientras nosotros contemos con Infalible, los golpes que demos ignorarán los efectos positivos de Inquebrantable, Evasión, Espinas y Autobloqueo que tenga el oponente. Y como sabemos, muchas de las variantes más molestas para luchar ganan estos efectos de una forma muy rápida, así que ganar Infalible de una forma tan fácil como recargar solamente tu arma es increíble. Además de que también infligirle marca mortal al enemigo es muy bueno, ya que nuestros golpes críticos estarán haciendo más daño. Y realmente este prestigio es muy fácil de cargar, porque solamente tenemos que disparar las 6 balas del casquillo y listo, estaremos pudiendo activar nuestro prestigio. Este prestigio no escala más arriba en el top porque los prestigios que están más arriba realmente son mejores o se pueden activar más rápido, pero sin duda, gracias a Infalible, es uno de los mejores. Puesto número 5 para el prestigio de Black Dahlia. Y en el cuarto puesto tenemos al prestigio de Beowulf. Este prestigio llamado Ahora o Nunca, que a nivel 100 nos dice, Beowulf recarga esta habilidad al entrar en modo Hype. El ritmo de recarga es 50% cada vez que entra en el modo Hype. Es decir, que necesitaremos entrar 2 veces al modo Hype para poder activar nuestro prestigio. Y el efecto al activarse es que Beowulf va a infligir un 20% de daño adicional en modo Hype cada 20 segundos durante el combate. Sin duda es un prestigio excelente, más para las variantes ofensivas de Beowulf que casi son todas, ya que si hacemos cuenta, cada minuto estaremos ganando un 60% de daño adicional si es que entramos al modo Hype y activamos el prestigio. Aquí les dejaré unos clips en los que podrán observar cuánto es el daño que ocasionamos a los 20 y a los 40 segundos de haber activado el prestigio y entrando al modo Hype. Y como decía, es un prestigio muy bueno. El mayor problema de este prestigio, que realmente no tiene nada que ver con él, es que el tiempo máximo que tenemos para una batalla son 3 minutos y el porcentaje de daño adicional que ganamos cada 20 segundos solo se activará a partir de que activemos nuestro prestigio. Es decir, que va a depender de qué tan rápido podemos activar nuestro prestigio, y lo normal en un combate difícil nos podemos tardar aproximadamente unos 30-40 segundos en activarlo. Pero si llegamos a tardar más, como un minuto y medio o así, estaremos desperdiciando bastante tiempo que pudimos haber aprovechado para este prestigio. Es por eso que no escala más arriba en este puesto, por el límite de tiempo que tenemos por las peleas. Pero sin duda es un prestigio excelente, y todas las variantes de Beowulf ofensivas van a estar agradeciéndolo. Puesto número 5, prestigio de Beowulf. Y hemos entrado al podio, y en tercer lugar, con la medalla de bronce, se lo lleva el prestigio de Valentine. Este prestigio llamado reanimación, que al nivel 100 nos dice lo siguiente, Valentine recargará esta habilidad cada vez que recupere salud. Realmente no sé por qué dicen un relevo, porque no necesitamos hacer relevos o recargar salud en un relevo para poder activarlo. El ritmo de recarga es un 4% por cada 1% de salud recuperada, es decir que tenemos que recuperar un 25% de nuestra salud para poder activar este prestigio. Y el efecto al activarlo es que todos los compañeros derrotados reviven con un 10% de salud y Valentine obtiene continuamente un 2% de salud por segundo. Sin duda, este es uno de los mejores prestigios, ya que nos da una parte de soporte tanto como defensivo de poder aguantar más en el campo. Y sin lugar a dudas, las que mejor le sacan provecho a este prestigio son las Valentines defensivas. Aquí no nos ha tocado enfrentarnos con una Valentine defensiva como Codicia Asesina, que podemos ir ganando el combate y de repente nos descuidamos un poco y activa su prestigio, revive a sus compañeros y empieza a ganar vida como loca, y hace que sea casi imposible poder derrotarla. Pero no solamente sirve para las variantes defensivas, ya que las variantes ofensivas de Valentine también van a estar aprovechando su prestigio para poder aguantar más en el campo, y en cualquier caso, revivir a los aliados que hayan perdido. El único pequeño problema que le veo a este prestigio es ese condicional de que tenemos que perder un cierto porcentaje de vida para poder cargarlo. Pero claramente se compensa con volver a ganar esa vida de una forma rápida si es que tenemos el prestigio al 100%. Además de que vuelve un soporte de emergencia a todas nuestras Valentines si perdemos luchadores en el equipo. Puesto número 3 y medalla de bronce al prestigio de Valentine.
Y el segundo lugar con la medalla de plata se lo queda el prestigio de RoboFortune. Este prestigio llamado Contador Geiger, que al nivel 100 nos dice: RoboFortune recarga esta habilidad cada vez que ella o el oponente obtienen un efecto positivo o infligen un efecto negativo. El ritmo de recarga de este prestigio es 7% por efecto positivo o negativo, es decir, que tuvieron que haberse activado 15 efectos, ya sean positivos o negativos, del enemigo tuyos en el combate para poder activar nuestro prestigio. Y el efecto al activarse es que RoboFortune obtendrá 5 unidades de precisión y reflejará un 20% del daño que recibe por cada efecto positivo en ella o en su oponente, hasta un máximo del 100%. Sin duda es de los mejores y más molestos prestigios que tenemos dentro del juego, ya que normalmente en un combate nos está condicionando a que si peleamos con una RoboFortune con prestigio, busquemos variantes que no ganen tantos efectos de una forma rápida, porque estaríamos ayudándole a cargar su prestigio y eso no nos conviene para nada, menos si estamos luchando con variantes defensivas de RoboFortune, como pantalla azul, persona grata o acelerada. Pero este prestigio no solamente apoya las variantes defensivas, sino que las ofensivas también estarán obteniendo precisión, que a pesar de ser solamente 5 unidades, nos asegurará de dar golpes críticos y no activar las habilidades estelares de los enemigos. En conclusión, es un prestigio muy completo, que apoya a todas las RoboFortunes ofensivas o defensivas y llega a ser bastante molesto si luchamos contra él. Puesto número 2 y medalla de plata para el prestigio de RoboFortune. Y hemos llegado al tan ansioso primer lugar, y el primer lugar y la medalla de oro para mí se lo lleva el prestigio de Miss Fortune. Este prestigio llamado Velocidad Gatuna nos dice lo siguiente: Miss Fortune recarga esta habilidad según su velocidad de movimiento. El ritmo de recarga es 1.5% de su velocidad de movimiento, lo que quiere decir es que cada vez que Miss Fortune se mueva, ya sea para adelante o para atrás, estará recargando 1% su medidor de prestigio. Y el efecto al activarse es que Miss Fortune obtiene evasión e inflige rompe armadura durante 5 segundos cada 5 segundos. Personalmente considero que este es el mejor prestigio por varias razones. La primera es que, a diferencia de los prestigios mencionados anteriormente, que tenemos que estar esperando efectos positivos, tenemos que estar esperando a que cargue cierta cosa, este simplemente con que nos movamos de adelante para atrás vamos a estar cargándolo. Pero no solamente va a estar cargando así, si soltamos la cabeza de Miss Fortune y también la movemos en todo el campo, también va a estar cargando el prestigio. O sea que prácticamente es súper fácil poder activar esta habilidad de prestigio. La segunda razón es que, a pesar de que solamente estaremos ganando una unidad de evasión e infligiremos una unidad de rompeguardia, estas son suficientes para hacer una molestia dentro de la batalla, ya que una unidad de rompeguardia nos basta para poder tener la probabilidad de romperle el bloqueo al enemigo y empezar a hacer nuestro combo. E igualmente, una unidad de evasión nos basta para que el combo del enemigo se rompa y podamos hacer nuestro contraataque. Es decir, que este prestigio va a estar ayudando a todo tipo de Miss Fortune, ya sea ofensivas para poder romper el bloqueo que está haciendo el enemigo, o defensivas para poder zafarse del combo del enemigo y poder contraatacarlo. Y el último punto por el cual lo considero el mejor es porque se lo dieron a Miss Fortune. Y Miss Fortune es uno de los personajes que llega a tener combos muy largos, y la inteligencia artificial juega excelente con ella. Porque a todos o a casi todos nos ha tocado que la inteligencia artificial de Miss Fortune se vuelve loca y suelta la cabeza de Miss Fortune y podemos dar el combate como perdido. Y esto sin el prestigio, una vez que activa el prestigio, no, ya cuesta demasiado trabajo tirarla, ya que normalmente esa evasión te agarra por sorpresa o esa única unidad de rompeguardia es suficiente para que RoboFortune te rompa tu bloqueo y te termine derrotando al luchador. Sin duda, si hablamos de habilidades prestigio, RoboFortune fue bendecida con la mejor. Puesto número 1 y medalla de oro para el prestigio de RoboFortune. Y bueno banda, hasta aquí llega el video de hoy, y ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan del video? ¿De los lugares? ¿Creen que alguno merecía estar más arriba o más abajo? Pueden dejar todo abajo en los comentarios. Algunos prestigios que también me gustaban eran el de Big Bang, Double, Penwheel y Fuqua, que también considero que son muy buenos, pero realmente los que mostré en este top son los que considero que eran los mejores. También déjenme en los comentarios si les gustaría saber cuáles son los 7 peores prestigios que han agregado Skullgirls Mobile. Y por último los invito a unirse al grupo de Facebook Skullgirls Garzas Negras, ya que la comunidad está creciendo y normalmente ahí estoy avisando cuando voy a subir un nuevo video y los fans están publicando sus paletas de colores para que tengan la posibilidad de salir en el próximo video de las Fancards Volumen 2. Espero que este video les haya servido y les haya gustado banda. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.